Hola, saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Proyección política, administrativa que nos convoca y que nos excluye. Algunos dicen que eslogan más excluyente: inteligentes, interesantes y calificados. Bueno, el que no quiera estar por fuera, que venga, que entre, que haga parte de los televidentes que quieren bien, que quieren estar bien informados en temas políticos y administrativos, que saben que estar bien informados y bien formados en estos temas los vuelve, yo diría que importantes, debería ser la palabra precisa más que los otros calificativos, sí, importantes para las decisiones que tienen que ver con el bienestar de todos, con el interés de todos, porque cuando vamos a las urnas y tomamos decisión, por ejemplo, 11 de marzo del año entrante, por nuestros nuevos senadores y nuestro nuevo representante a la Cámara, estaremos escogiendo, se supone, a los mejores, a los que van a legislar mejor por el bienestar de todos. Y cuando vamos a las urnas, el 27 de mayo, primera vuelta, o el 17 de junio, si se presenta la segunda vuelta, es porque vamos a ir la mayoría a decidir por el mejor presidente o la mejor presidenta de la República, para que los gobiernen mejor. Entonces, la decisión es muy importante, la suya, la mía y la de los que hacemos parte de este grupo de inteligentes, interesantes y calificados que no excluye. ¿O no? ¿Cómo le suena a usted? Germán Contreras, quien es líder de Antioquia Libertaria, o más bien Libertarios de Antioquia. Bienvenido. Buenas tardes, Roger, a usted y a la audiencia. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo le suena ese discurso inicial mío? Pues invitando a que haya mayor información sobre lo político y que no lo desechemos, que no creamos que lo político no nos importa. Uno puede ignorar la política, pero la política nunca lo ignorará a uno, Roger. Por eso, precisamente. Muy bien, ahorita hablamos más sobre este tema con usted y el tema concreto, que es el de Antioquia Independiente, o Antioquia Federal, dicen otros, o Antioquia Autonómica, otros. En fin, Antioquia libre del yugo centralista de nuestro actual Estado Social de Derecho. De eso hablamos enseguida porque empecemos con información. Este martes 15 de agosto se determina el plazo para que las FARC se desarmen. Inmediatamente después, los desmovilizados de las FARC ya no harán parte de las 26 zonas veredales transitorias de normalización, sino que estarán en lo que se ha denominado espacios territoriales de capacitación y reincorporación, en la que los desmovilizados excombatientes de las FARC van a empezar su proceso de reincorporación, de reinserción a la civilidad. Para asegurar la estabilidad del proceso de paz, ha dicho el jefe de gabinete de la misión de la ONU en Colombia, Raúl Rosande, que es necesario garantizarles a los desmovilizados la seguridad física y socioeconómica. El senador Luis Fernando Duque y el representante a la Cámara, Óscar Hurtado Pérez, oficializaron su alianza para aspirar en fórmula al Senado de la República y a la Cámara de Representantes en las elecciones del 11 de marzo entrante. Luis Fernando Duque, quien representa el liberalismo social, aspirará al Senado. Óscar Hurtado Pérez, quien representa la Unidad Liberal, va a aspirar a la Cámara de Representantes. Y este domingo 13 de marzo, la Asamblea de Delegados del Partido Liberal escogió a los 20 miembros del Directorio Municipal Liberal de Medellín, quienes a su vez escogieron a los dignatarios de la mesa directiva de este Directorio Municipal Liberal de Medellín. ¿Quiénes son estos dignatarios? Presidencia de la República quedó en cabeza de Andrés Fernando Mesa. Vicepresidencia quedó en manos de Jaime Fajardo Landaeta. La secretaría quedó en cabeza de Eliana Caterine Gómez. La tesorería en William Rodríguez y la veeduría en Sergio Trujillo Turizo. Y con el anuncio de Fabricato de suspender con licencia remunerada durante 15 días al personal de producción, inmediatamente se desató en el país la inquietud sobre la difícil situación económica del sector textil.
Veamos y escuchemos a Enrique Gómez, quien es el vicepresidente de la Cámara Colombiana de la Confección. Sí, las situaciones críticas, se están despidiendo empleos de forma masiva. El DANE reporta una pérdida de 52.000 empleos en el último trimestre a nivel formal. La Cámara Colombiana, 120.000 más informales. Protela despide 650 empleos. Coloreto entra en 11.16. Fabricato se desaparece por 15 días. La situación es muy crítica y si no se toman medidas rápidas, el sector está en peligro de desaparecer. Bueno, estaremos al tanto de este tema. Creo que es necesario traer acá Sinergia Informativa a un experto en economía para que nos diga desde el punto de vista académico. Ojalá no tenga nada que ver con movimiento o partido político alguno, porque eso desequilibra la balanza. Un académico neto que venga y nos diga cuál es la verdadera situación económica actual del país. Vamos a unos mensajes y ya regresamos con nuestros invitados para hablar de Antioquia Federal, Antioquia Independiente, Antioquia Autonómica, en fin, ya regresamos. Bueno, entonces presentemos también, además de nuestro primer invitado, Germán Carmona, Germán Contreras, ojalá no haya dicho al principio Carmona, porque a veces se llena uno de ciertos nombres, lapsus que son, y no sabe ni a dónde resultan. Germán Contreras, vamos a saludar también a Alexander Cortés Yepes, que también hace parte del movimiento independista antioqueño. Bienvenido. Muchas gracias, don Roger. Un placer estar acá. Usted fue, vemos por el lado suyo, con lo concreto, fue quien este 12 de agosto lideró la marcha por un referendo que nos permita a los antioqueños el 11 de marzo participar en las elecciones que van a ser parlamentarias, pero también se podría aprovechar para un referendo para que los antioqueños digamos si queremos ser independientes. Sí, esa fue la idea, sí. Que la marcha no se quedara solo en bulla, que hubiera un precedente, que... Sí. Fuéramos más allá. Entonces, la idea, aparte de la manifestación del pueblo, es que se recolecten unas firmas para un posible referendo el 11 de marzo. Entonces, lo primero es llamar la atención de los antioqueños para que firmen. ¿Usted ya empezó el proceso de recolección de firmas? Ya, en el día de la marcha comenzamos. ¿Ese mismo día? ¿Cuántas firmas hay que recoger? Pues hay que recoger el 5% del censo electoral. Sí. Que son alrededor de 230.000 firmas. 230.000 firmas. Pero sí, el censo electoral de Antioquia está alrededor de 4.300.000 personas. Ese es el 5%. Es el 5% de... para llamarlo, sí. Perfecto. Claro. Entonces, con esas firmas se entregan a dónde? La Registraduría Nacional del Estado Civil. Y entonces la Registraduría Nacional del Estado Civil avala la posibilidad de un referendo el día 11 de marzo del año entrante. ¿Esa es la propuesta? Esa es la propuesta. Muy bien. ¿Y qué se busca, Germán Contreras, con ese referendo? Buscamos la independencia de Antioquia, que nazca la República Libre y Soberana de Antioquia, sí, con unas reglas de juego nuevas, distintas, incorporando lo que se sabe y se conoce que funciona para crear riqueza y bienestar social. Sí. Y desechemos eso que nos ha agobiado durante 200 años, centralismo. Ajá. Desde precisamente durante 200 años ha habido una pugna, no solamente entre conservadores y liberales, sino que precisamente detrásito de ellos viene la pugna entre centralistas y federalistas. Llevamos 12 años soñando los antioqueños, además de otros colombianos, pero específicamente los antioqueños, por aquello de la pujanza, por aquello de la riqueza que tenemos, etcétera, soñando en ser libres, independientes. Roger, a nosotros nos interesa ser parte, ser que nuestros hermanos colombianos mantengan todos sus derechos en Antioquia, pero tener un ordenamiento constitucional diferente. Sí. Es decir, la constitución del 91, el acuerdo de las FARC y todo eso, serán válidos por fuera de Antioquia, excepto un detalle, todas las normas que sean válidas al momento de la independencia persisten porque no podemos dejar el vacío jurídico. Entonces, todo aquello que es humanitario, las víctimas, incluso el reconocimiento de derechos a todos los guerrilleros que se han reinsertado, permanece. Entonces, eso implicaría, ahí no me perdí,
Hasta donde yo tengo entendido, eso implica una reforma constitucional. Pero, ¿cómo se va a lograr esa reforma constitucional? Usted dice que persiste la misma constitución. ¿Qué es lo que pasa, Roger? Es que nosotros no podemos simplemente actuar en el vacío. Nosotros tenemos que traer de Colombia todo el acervo legal. Sí. Lo que pasa es que pasa ya por debajo, en el nivel constitucional, la constitución nueva de Antioquia. O sea, primero estamos, digamos, bajo un manto grande, que es el de la Constitución Política de 1991, que hoy nos rige. Ajá. Y al mismo tiempo se da una especie de transición, y antes de que deje de regirnos a los antioqueños, esa Constitución Política de 1991, se va creando una nueva constitución, la Constitución de Antioquia. Más o menos eso, ¿no, Alex? Pues de hecho ya el texto está bien... ¿Hay un texto ya? Ya está bien redactado, ha pasado por varios filtros y la idea es que ese sea el que se va a implementar. O sea, un texto para una asamblea constituyente antioqueña. No, Roger. ¿O cómo es? No. En el formato de firmas que se están recogiendo, sí, está incorporada la declaración de independencia, sí, y está incorporada la nueva constitución federal de Antioquia. Por eso, una nueva constitución. Constitución. Pero ustedes la crearon, ¿no se supone que el constituyente primario es la que debe definir cómo será esa nueva constitución? No, no Germán y Alexander solitos con las personas no, que están firmando. Exactamente, es que la idea es que los antioqueños firmen por miles, se informen y la firma implica aprobar. O sea, que la gente tiene que leer, claro, ese texto. Como en toda propuesta que se recoge por firma. Sí. Porque dice muy claramente delante de los formatos. Sí. Lea antes de firmar la propuesta que se encuentra al respaldo. ¿Y la propuesta es una nueva constitución de Antioquia Federal? Por supuesto, es una constitución que convierte a Antioquia en una confederación. ¿Y cuántos artículos? Tiene 8 artículos. ¿8 artículos nomás? No más. Ah, bueno, una constitución pues que no es la grandota nuestra de 370 y punta de artículos. No, son 8 artículos los que constituyen la Constitución de Antioquia Federal. Entonces, eso está inscrito ahí, eso está ahí en el documento para que la gente firme. Lee los 8 artículos y firma. Exacto. Lo ideal es que haya mucha más difusión, que la gente se informe, lea a conciencia y si está de acuerdo, firme. Sí. Y que esto del referendo independista, que no se ha visto en hace más de 200 años, pues sea una realidad el 11 de marzo. La verdad, yo quedo, pues, digamos, anonadado desde el punto de vista de lo ágil de lo que ustedes persiguen se vuelva realidad. Porque hasta donde no tiene entendido, debe haber una reforma constitucional y ello debería entonces pasar por el Congreso de la República, porque para la creación de una, pues recordemos lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Se crea una nueva asamblea constituyente para que se escriba una nueva constitución como la que precisamente se inscribió en 1991 con nosotros, la constitución de 1991. Pero para hacer una reforma, en este caso de algunos artículos, pues habría que citar al Congreso de la República, pero ustedes dicen que no es así, que es a través de firmas. Bueno, dejémoslo ahí, dejemos la duda ahí para que cuando regresemos ustedes nos ayuden a asentar un poquitico más el tema. Que no lo quiero, no lo estoy criticando, simplemente que he querido como que lo asentemos de tal manera que nuestros televidentes lo entiendan lo mejor posible. Y si quieren, participen, de eso se trata, participar informados y formados sobre este tema, el de Antioquia Independiente, Antioquia Liberal o Antioquia Autonómica. Eso hablamos enseguida. Buenos mensajes, pero antes esta frase. Aquí está. Si hay un idiota en el poder, es porque quienes lo eligieron están bien representados. Mahatma Gandhi nos deja esta frase: si hay un idiota en el poder, es porque quienes lo eligieron están bien representados. ¿Qué dice Germán Contreras de esa frase? Que le echa la culpa a las personas que están en el poder y exculpa a los que votan por él. Nosotros podríamos cambiar de presidente 50 veces y no hay diferencia porque el problema es el sistema, no las personas. Pero no puede haber un buen presidente, un buen aspirante a la Cámara de Representantes, al Senado de la República, a la Presidencia de la República, Alexander. Uno muy bueno, no obstante el sistema. Yo esta mañana estaba mirando
por aquí en redes sociales una frase que decía: el sistema no puede combatir la corrupción porque la corrupción es el sistema. La idea es cambiar de modelo, de constitución, de modelo, de forma, de fondo, y así cortamos todo de raíz. Entonces, si cambiamos, por ejemplo, hablemos de un modelo, el modelo centralista nuestro, por el, no es federalista, no es una Colombia federal, lo aclaran ustedes, sino una Antioquia que sea independiente. ¿Ese modelo puede permitirnos un gobierno distinto, menos corrupto, mucho más amigo del bienestar, de la justicia social, de la equidad? Claro que sí, por supuesto. La idea es que una vez constituida la República de Antioquia... ¿Cómo se llamaría? ¿República de Antioquia? República, bueno... ¿Federal de Antioquia? Libre y soberana. Libre y soberana. República libre y soberana de Antioquia, sí. Entonces, una vez se constituye la República libre y soberana de Antioquia... En su interior estaría un modelo confederado. Sí. Que es similar al que tiene Suiza con los cantones. Que es confederado, o sea, los municipios no serían municipios ni provincias con la primera que ya sino surge, estados. Sino estados de Antioquia. Estados. Y los estados. Alcaldes pasan a ser gobernadores. Ah, entonces, República Libre y Soberana de Antioquia. De Antioquia. Y varios, ya no desaparecen los municipios, sino que aparecen estados confederados. Confederados. 125 estados confederados. 125 estados confederados y le damos la posibilidad a toda la comunidad indígena de Antioquia, sí, de que se vuelvan estados confederados ellos mismos y formen la décima región de Antioquia para que puedan tener representación directa en el Parlamento Federal. O sea, estamos hablando de 9 subregiones hoy en día. Hoy en día hay 9. Entonces, la décima sería la de los indígenas. La de los indígenas sí lo desean, no es una obligación. Es que la idea es no caer en el mismo error. Sí. Que Medellín se vuelva... Centralista. Otra vez. El Bogotá de el hoy. Bogotá de Antioquia. Que todos los recursos se manejen a través de Medellín. No, la idea los es impuestos, que... Roger, tienen una estructura muy simple. Sí. Primero, se eliminan todos los impuestos excepto dos. Sí. El de renta y el de importaciones. Sí. Colombia queda exenta del impuesto de importaciones. Sí. O sea, vamos a seguir comprando en Colombia como si nada. Ajá. El de renta se baja al 15%. Sí. Y el 80% de ese 15%... se lo quedan directamente los estados confederados, es decir, los municipios de la actualidad. El otro 20% pasa directamente al gobierno federal. Ajá, ¿al gobierno federal al qué gobierno es? Federal, es decir, a la asamblea departamental y al presidente. Que es el que administra todo ese recurso. Ese, y luego lo redistribuye. Ese 20% es para 3 funciones básicas, pero no exclusivamente. Es seguridad, justicia, representación diplomática. Sí. Y algunas funciones adicionales que tiene actualmente el Departamento de Antioquia, que es pagar la Universidad de Antioquia y pagar algunas otras entidades del orden departamental. Ahí hay un tema que es económico esencialmente, por lo que yo les escucho a ustedes y por lo que les he escuchado a todos los que hablan de una Antioquia federal, independiente, autónoma, entre ellos Norman Ignacio Correa, diputado de Antioquia por el partido de la U, entre ellos también, aquí tengo el libro precisamente de él, de Héctor Quintero Arredondo, quien escribió Colombia Autonómica, y es el tema económico, porque usted me lo decía incluso en Sinergia Innovativa Radio, Radio Nutibara de Todelar todos los días a las 7 de la mañana. ¿Cuánto es que nosotros le enviamos de dinero a Bogotá y cuánto nos regresa a nosotros? Es una cosa escandalosa, es algo de no creer. Son alrededor, en promedio, unos 28 billones que se tributan anualmente al gobierno nacional. Ajá. Y el gobierno nacional reinvierte en Antioquia en promedio unos 3.5. 3.5. Usted le pone cifras en billones de pesos. 28 billones. ¿Cuánto? 28 billones. Enviamos y nos devuelven 3.5 billones. Quienes hablan de porcentaje, hablan que de los ingresos nuestros enviamos, o de los ingresos de la nación, el 16% los tributa Antioquia y nos devuelven el 4%. Entonces, imagino que es parecida o se puede homologar porcentajes con cifras, ¿no? Sí, Roger. Se consideró primero la cifra global. Sí. Pero también se consideró algo. La razón por la que en este momento Fabricato está cerrando y muchas grandes empresas están cerrando es la presión fiscal. Si usted tiene una presión fiscal actual alrededor del 75% para las empresas, ¿qué Fabricato va a resistir y qué taller de confección va a resistir? Entonces, tenemos es que hacer el país atractivo para la inversión interna y para la inversión externa, porque esos 28 billones que a nosotros nos parecen mucha plata, en realidad no son sino 9 billones de dólares. Sí.
Es decir, es el reflejo de una economía extremadamente pequeña. Los antioqueños podríamos estar recaudando, teniendo unas tasas de tributación razonables, en unos 15 o 20 años, para todos los entes del gobierno, alrededor de unos 30 o 40 billones, pero de dólares. Es decir, la intención es que la economía crezca más allá de su potencial actual, que está limitado por dos cosas: la cantidad de la carga tributaria y la carga reguladora, que hace imposibles los negocios en Antioquia. Nosotros somos capaces en Antioquia de crecer económicamente como se lo sueña cualquier país, y usted me mencionó, por ejemplo, a Suiza, estos países que son ya muy desarrollados. Nosotros todavía hablamos de subdesarrollo. Nosotros somos capaces de crecer tanto económicamente y desarrollarnos tanto humana y socialmente si somos independientes. ¿Sí somos capaces? Por supuesto que sí. ¿Y qué nos garantiza eso? Otros países han sido capaces. ¿Pero qué tenemos nosotros? Y nosotros tenemos... Antioquia, ¿no? Todo el talante, toda la pujanza, toda la inteligencia. Lo hemos demostrado a lo largo de la historia en Colombia, que somos un pueblo echado para adelante y que esto no nos quedaría grande. Muy bien. Ustedes dicen que esto es fácil, que, o sea, como ustedes lo plantean, es facilísimo, y entonces muchos estarán levantando la mano y enarbolando la bandera de la independencia. Pero déjeme poner un ejemplo, el de la familia que tiene a su interior un hermano mayor que es eso, es inteligente, pujante, emprendedor, echado para adelante, y es el que le entra los ingresos, lo que lleva los ingresos a la familia. Y el papá está feliz, el papá es el centro del país, ¿no? Está feliz, y un día dice el hermano mayor, me voy. Ese papá le pondrá todas las talanqueras posibles. Es más o menos lo que puede pasar, ¿o no? ¿Les parece esa metáfora razonable? Pues, Roger, si uno realmente quiere ser independiente, tiene que asumir las consecuencias de lo que eso implica. Sí. Pero aclarando algo, Antioquia Libre y Soberana no es un proyecto en contra del gobierno nacional, ni en contra de los colombianos, que eso quede muy claro. Ni en contra de los otros 31 departamentos. Ni nada, absolutamente nada. ¿Por qué razón? Lo que nosotros queremos es cambiar de arquitectura institucional y de marco fiscal, porque eso es lo que está matando a Colombia y está matando la economía de Colombia y a los ciudadanos con ello. Entonces, todos los ciudadanos de Colombia invitados a vivir a Antioquia, porque aquí no se les va a negar la entrada. Ah, se puede imaginar usted. Llegaría un momento en que habría que cerrar las fronteras de Antioquia. En lo absoluto. Porque la migración sería violenta. De 31 departamentos, muchos de ellos, la gran mayoría con seguridad, no serían tan pujantes como Antioquia. Y entonces van a buscar el ingreso, Roger, del hermano mayor que yo hablo. Esa es una manera de devolverle a nuestros hermanos colombianos y demostrarle a todos los demás que hay una manera distinta de hacer desarrollo. ¿Y no importa que el territorio siga siendo el mismo? No, no importa. O sea, no hay que crecer más. No, es que Taiwán tiene la mitad del territorio de Antioquia y tiene 25 millones de habitantes. Perfecto. Comentario final, empezamos por ustedes rápidamente. La invitación entonces a que participen firmando, ¿cómo y dónde? Cortico, por favor. Bueno, vamos a estar activos en redes sociales, en la República, en la página web. Antioquia, www.antioquialibreysoberana.com. Ahí van a poder descargar el formulario de firmas. La idea es que, por favor, en el respaldo lean los 8 artículos. Los artículos, se informen bien, decidan a conciencia. ¿Y que lo envíen a dónde están esos formatos? Firmados. No solo firmen ellos, sino que informen y firmen los familiares y los demás que se enteren. ¿Se entreguen dónde? La idea es entregarlos en la Asamblea Departamental. El diputado Norman Correa nos va a hacer el favor de ser garante, de recibir y esas Jorge firmitas. Iván Restrepo también. ¿Y quién Jorge más? Jorge Iván Restrepo. Jorge Iván Restrepo también. Bueno, ¿hasta cuándo? ¿Qué tiempo tienen? Ya miraremos de pronto otras opciones de recolección de firmas, dónde más las podrán llevar, pero por el momento es así. ¿La Asamblea Departamental Antioquia, hasta cuándo? Hasta febrero, por ahí. 11 de febrero. Último comentario suyo, invitación muy corta, mucho más corta, por favor, a que los que quieran, pues empiecen a apoyar la República Libre y Soberana de Antioquia. Cortico. Pues, antioqueños, hay que asumir responsabilidades si queremos tener un destino diferente. Colombia lamentablemente va en una dirección muy mala y queremos proponerles algo nuevo. www.antioquialibreysoberana.com. Pueden ver todo el soporte de la propuesta y todo lo que dice. Muchísimas gracias a Germán Contreras, quien es líder de
Libertarios de Antioquia, y a Alexander Cortés, que era parte del movimiento independista. Ambos están hablando de Antioquia Libre y Soberana, perdón, República Libre y Soberana de Antioquia. Ahí les queda. Ustedes son, con su juicio, libres de aceptar o no aceptar esta propuesta y saber luego hacia dónde llega. Pues habría que seguirla entonces, hacia dónde va a llegar esta propuesta. Recuerden que la información en Cosmovisión empieza a las 12 del día con Sinergia Informativa, que regresa a las 9 de la noche. A las 5 de la tarde Nos Cogió la Noche, que regresa a las 9 y 30. A las 7 y cuarto de la noche, Germán Mendoza les entrega la información en Cosmovisión Noticias, que vuelve recargado de información a las 11 y cuarto de la noche. Muchísimas gracias, chao.